Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner, ¿cómo están? Hello. Mi nombre es Cris Ordaz, para aquellas que no me conocen, a mí me encanta el maquillaje y espero que a ti también, y para todas aquellas makeup lovers también, bienvenidas de nuevo. Hoy les tengo otro video de esas preguntas que ustedes me hacen mucho, ¿cómo iluminar el rostro? Es sumamente sencillo, chicas, y podemos lucir y levantar más nuestras facciones con solamente unos cuantos productos y súper rápido. Así que si quieren ver cómo hacerlo, acompáñenme en este video. Ok, chicas, entonces vamos a comenzar a iluminar el rostro, pero con el bronceador. Y esto es algo, no es para definir el rostro, porque el bronceador para definir el rostro debe de ser mate. Y estos son iluminación, traen con iluminación. Este es de Real Colors y se llama Illuminating Bronzer. Y con esto vamos a iluminar el rostro dándole ese toque de rubor. Entonces vamos a comenzar, tomas tu pincel y lo vas a aplicar aquí siguiendo debajo de tu pómulo. Y puedes ver cómo sí se va sombreando, pero a la vez nos está dando un toque de iluminación. Lo aplicas aquí en tus mejillas. Lo puedes aplicar también aquí en la frente, aquí en la sien. Nada más trata de que sea poquito, porque si no, pues vamos a cargarnos y no queremos brillar tanto, ¿no? Acuérdense que debemos de cuidar eso. Igual hay otros tipos de bronceadores como este que traen, ahora sí, traen un tono oscuro y traen un tono más claro que ayuda también a iluminar más el rostro, da ese toquecito. Este es un poquito más oscurito que el que apliqué, entonces lo voy a aplicar un poquito más adentro, aquí en esta esquinita, para que se vea de más oscuro a más claro. Igual esto lo podemos hacer, podemos hacer ese toque en la nariz. Estoy tomando nada más el tono más oscuro. Y lo estoy aplicando para que se vea mi nariz más definida. Y después de esto, podemos tomar dos tipos de productos. Uno, que es en polvo, ya han visto cómo que lo he usado. Sin embargo, este video me lo han estado pidiendo muy específico cómo iluminar. Entonces, este es uno en polvo y este es uno en gel. Entonces, el del polvo lo voy a tomar igual con la brocha que ya utilicé, pero ahora la parte de arriba. Y vamos a iluminar aquí abajito. Aquí ahora sí es sobre el pómulo, para que cuando nosotros nos estemos volteando tengamos así como que esa iluminación natural. No queremos cargarla mucho. Esto es así como un look tipo bronceado, así como para la playa, que quieres lucir así más sexy. Te lo puedes aplicar también en el centro de la nariz, aquí arribita en los labios, en el corazón, aquí también en la barbilla. Y a mucha gente le gusta aplicárselo en la frente, pero a mí no me fascina porque después es demasiado y la frente sí queremos mantenerla un poquito más mate. Y después tengo la versión aquí en gel, que también la podemos aplicar. Y este es más como que tornasol. Y entonces aquí ya nada más la vas aplicando y la vas difuminando. Y entonces te da como que otro tipo de iluminación. Todo depende de lo que tú prefieras, lo que a ti te guste. Entonces tú puedes ir jugando, esto lo puedes mezclar incluso hasta con tu maquillaje favorito. Puedes mezclar estos dos y lucir toda así también con ese brillo también más natural. Nada más que, igual que les digo, tengan cuidado mucho con la frente porque después parece que estamos así sudando o algo así. Eso es algo que no queremos. Entonces, si tienes tu polvo mate, siempre nada más puedes mantener un poquito más mate la frente, pero para que se vea ese brillo natural en el resto de tu rostro. Son truquitos bien, bien sencillos los que tienes que hacer para que tengas una iluminación natural en tu rostro. Así que necesitas muy pocos productos. Y después en mis otros videos, y les voy a dejar unos links aquí abajo, pueden ver cómo es que los utilizo en los looks que hago pues de diario o para ocasiones especiales. Espero que les haya gustado este video de tips súper, súper rápido. Y nos estamos viendo súper pronto. Y no se les olvide acompañarme en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest. Y nos estamos viendo muy pronto también en mymakeupcorner.com. Un beso. Bye, bye.